Get married, boy, and see, darling, how happy you will be. When I can I find who seems to be just like the little girl I have in mind. I will have to... Dicen que el amor viene en muchas formas, y por lo mismo, hay muchas formas de expresarlo. Algunos lo hacen con una tierna frase, una tímida carta o un dulce beso. Pero hay otros que poseen un concepto del amor algo mórbido. Un amor como el de Eddie Gluskin. Como sabemos, Outlast tiene un impresionante elenco de asesinos en serie y caníbales. Sin embargo, el que más llama la atención es el encantador Eddie, ya que su enfermiza obsesión por tener una novia y mutilar a sus víctimas lo convirtieron en el paciente más temible. El psiquiátrico de Mount Massive nos da algunas pistas sobre el origen de este perturbador personaje. Aún así, su historia y el motivo por el que quiere hacernos su waifu siguen siendo un misterio. Es por eso que hoy te voy a contar quién es realmente Eddie Gluskin y por qué quiere hacerte su novia. La primera vez que vimos a Eddie Gluskin fue en la sala de monitorización del motor morfogénico. En ese entonces él parecía un sujeto algo normal, pues su temor era lógico. Luego lo volveríamos a ver deambulando por algunos pasillos, pero no sería hasta nuestro tercer encuentro con él en que descubriríamos sus obscuras costumbres. ¡Dime! En el poco tiempo que Gluskin estuvo suelto en el psiquiátrico, se hizo de una gran reputación, ya que más de uno de los internos le temían y hasta le pusieron el apodo de El Novio. ¿Por qué? Eddie tenía una perversa obsesión con tener una novia para poder casarse y formar una hermosa familia. Por supuesto que esto no suena tan raro. Lo raro es que a falta de mujeres, este cazaba a los internos del psiquiátrico para someterlos a salvajes cambios de género. Es entonces cuando les cortaba las joyas de la corona, afirmando que esta era la única forma de purificarlos y prepararlos para que tengan sus hijos. Al terminar, los colgaba de cabeza en el gimnasio para que fueran parte de su hermosa colección. Pero, ¿cómo es que Gluskin llegó a Mount Massive? ¿Qué es lo que lo impulsó a cometer estos enfermizos actos? Te explico. El 14 de febrero del 2013, Eddie Gluskin fue diagnosticado psicológicamente inestable y fue enviado al hospital psiquiátrico de Mount Massive. Esto debido a que asesinó y mutiló a varias mujeres. Según su doctor, Eddie era muy inteligente, pero además presentaba un severo trastorno psicopático. Las personas con trastorno psicopático o psicópatas se les denominan loco moral o loco sin delirio, pues poseen una capacidad de juicio conservada y saben la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, no les importa, pues esos límites no son para ellos. Su triste infancia llena de abusos por parte de su padre y su tío lo llevaron a inventar una infancia ficticia, pues afirmaba que había crecido en Leave It to Beaver, una serie de televisión familiar de los años 60. Esto molestaba mucho a los doctores, pues a pesar de que habían pruebas fotográficas de su terrible infancia, él las negaba y solo empezaba a reír. También se cuenta que se negaba a hablar de sus víctimas, tanto categórica como específicamente, pues cuando se le mostraban las fotos de las mujeres, él se ponía muy furioso y no aceptaba que estuvieran muertas. Como verás, esta terrible infancia llena de abusos convirtió a Gluskin en todo un psicópata. Pero, ¿qué hay de su obsesión de encontrar a la novia perfecta? La respuesta podría encontrarse en la ausencia de su madre. La notoria ausencia de su madre generó en Eddie un anhelo de una familia perfecta, justo como en la serie de televisión.
Eddie buscaba una chica inocente y pura como en aquella serie de los 60s, y para ello estaba dispuesto a purificarlas. Solo que su purificación era muy a su estilo. Esa sería la razón del por qué Eddie Gloskin siempre está en la búsqueda de la novia correcta. Eddie Gloskin muestra claras perversiones y una obsesión enfermiza por encontrar una novia, y es obvio que su desdichada infancia emula la de algunos asesinos en serie de la vida real, pero sobre todo la de Ed Gein. Ed Gein fue uno de los asesinos más tristemente célebres de la historia de los Estados Unidos, tanto así que inspiró varias historias como Psicosis, La Masacre de Texas y por supuesto al encantador Eddie Gloskin. Son muchas las similitudes entre ambos personajes: misoginia, tendencia a la purificación de sus víctimas y fantasía con la transexualidad. Todos estos ingredientes fueron los que le dieron vida al personaje de Outlast. Entonces, ahora sabemos que Eddie Gloskin tuvo una infancia bastante tormentosa, la cual lo convirtió en un psicópata, pues lo único que él quería era encontrar una novia pura y perfecta. Espero que hayas disfrutado de este video. Si quieres saber más de Outlast, déjame saberlo en los comentarios. Antes de terminar, quiero dejarle un gran saludo a Lord Maud Medina, a Andrés Anti Psychopath, otro saludo para Sans, Elegant, a Jesus Kunt y un saludo especial para Valentín, quien cumplió años hace poco. Yo soy Sergio Montt y nos vemos hasta la próxima, nena.